¿Qué pachanga, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón y el día de hoy estoy en Oaxaca. Y como pudieron ver, estuvimos en un bar. Es un bar que se llama McCarthy's y me gustó bastante. Es un pop tipo How I Met Your Mother. Y adivinen con quién estoy. Mi prima del año pasado. Y estoy grabando el audio con mi teléfono porque había grabado antes y no se escuchaba. Estamos en un lugar que se llama I Love Tlayudas. Y es un lugar donde venden tlayudas, que es una comida tradicional típica oaxaqueña. Y voy a comer una riquísima hamburguesa. ¿Por qué? Porque ayer y anteayer comí tlayudas y la verdad es que no se me antoja en lo absoluto una tlayuda hoy. Pero tengo hambre, así que vamos a comer. Pues la hamburguesa estaba bastante bien, pero me dieron la hamburguesa de mi prima y le dieron a ella la mía. ¿Por qué? No lo sabré jamás. Pero es de noche, fuimos al bar, venimos a cenar y creo que ya es hora de dormir. Y a ver, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué tienes que decir? Mi prima se ha vuelto muda. El día de hoy estamos en Santo Domingo y vamos a visitar un montón de museos y un montón de lugares y vamos a visitar muchas, muchas cosas. Y de hecho entré en un museo y me dieron esto. Una mujer desnuda. Que no sé si se ve, pero sí, Oaxaca es un loquillo o una loquilla. ¿Oaxaca es hombre o mujer? Bueno, no importa. El caso es que visitamos el templo diagonal iglesia diagonal no sé qué sea. Ex convento de Santo Domingo. Y estamos visitando museos y también nos dieron, bueno, más bien compramos esta postal que da miedo porque hay una niña loca y que da mucho, mucho miedo. Y como pueden ver, estoy con manos libres porque mi prima vino conmigo. Obviamente ella no va a salir porque no quiere salir nunca a cuadro, pero está ahí atrás de la cámara y me está grabando. Así que vamos a ver qué más hay aquí en Oaxaca. Y ahora nos dirigimos a un lugar extraño que yo no conozco. ¿A dónde nos dirigimos? Nos dirigimos al Jardín Etnobotánico. Perdón si la vista está medio extraña, pero es que la luz cambia cada rato y no sé cómo controlarla. Vamos al Jardín Etnobotánico a ver muchas botanas, porque en los jardines etnobotánicos obviamente hay botanas. No, ¿qué hay? Plantas. Ah, plantas, hay mucha botanía. No, hay plantas y entonces vamos a ver muchas plantas, llenarnos de polen. Porque claro, como vengo de Cuernavaca, debo poder hablar y comunicarme con las plantas. Y resulta ser que solamente podemos entrar con guía y eso es hasta las 5. Y son las 2 de la tarde, así que tenemos que hacer tiempo de aquí a las 5 para poder entrar al jardín. Y no tenemos idea de qué hacer, pero vamos a ir a dar una vuelta, a turistear un rato y no sé, a ver qué encontramos. Y ahora estamos en un mercado donde vamos a ver qué más hay. Estamos buscando chucherías y demás. Pero quiero que vean esta increíble iglesia que está por ahí atrás. Está bastante, bastante bonita. Y mi prima preguntó por... ¿Qué? ¿Qué preguntaste? Ah, por esas bolsas. Ah, por bolsas. ¿Y qué estamos buscando? Es que todo está muy bonito. Ah, mira, esas son las que compraron los morrillos. Yo lo que quiero buscar es un baño
y tomar algo que se llama tejate, que es demasiado rico y delicioso. Y también estamos buscando cómo llegar a Hierve el Agua, y ahí vemos muchos tours, pero necesitamos un lugar, bueno, más bien un como camión que nos lleve sin guía de turistas. Bueno, como pueden observar, llegamos al cine porque después de estar ahí en el centro, nos dio mucha flojera ir al jardín etnobotánico y decidimos mejor ir a casa, dormir una hora y venir aquí al cine a ver una película de Will Smith que cuando llegamos nos dimos cuenta que todavía no se estrena. Y ahora vamos a ver la película de Snoopy, Peanuts, que aunque yo no soy gran fan de Snoopy, tengo ganas de verla porque me llama la atención y quiero saber cómo la hicieron, aunque tengo expectativas tipo Principito, pero dudo que las cumpla. Comimos un helado y ahora vamos a entrar a ver la película. Este ha sido un día de locura, por sí, porque nuestra vida es súper increíble y loca. No, la verdad es que ha sido un día bastante tranquilo, pero... Y ahora estamos a punto de ver la película. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, and T, U, V, W, N, X, Y, Z. A, B, C means all your bobbin' cats. D, E, F, G, diggin' every fine girl. H, I, J, K, down here it's jive and kicks. L, M, N, O, love my New Orleans. PQR. Where the party. Estamos en Hierve el Agua, un lugar donde el agua se congela por la sal, o como se petrifica una cascada que está atrás de nosotros. Y básicamente hay muchísima gente. Hace mucho calor y la verdad es que no estoy muy seguro de si nos vamos a meter al agua o no, porque hay demasiada gente y me da un poquito de cosita. La cascada está petrificada y solamente hay dos en el mundo. Una en Israel y otra aquí. Bueno, eso dice mi prima. La verdad es que no sé si creerle. Solo hay dos cascadas petrificadas en el mundo. Una está en Israel y la otra está aquí en Oaxaca, en México. Según mi prima, no sé si creerle, pero... Si no, googleenlo y probablemente ahí les salga una respuesta. No veo nada. Venimos al centro de noche y la verdad es que es muchísimo más bonito. Debo decir que debí haber venido de noche alguna vez, pero no lo recuerdo. Está muy iluminado. We'll be right back.
4, 3, 2, 1, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!